Bienvenidos sean todos ustedes a Vida Saludable. Hoy es lunes, inicio de semana. Tenemos un programa muy interesante. Pero primero les voy a recordar nuestras redes sociales en Facebook, Instituto Morelense Radio y Televisión, donde pueden vernos por streaming totalmente en vivo. Y también por Twitter, en la misma cuenta, donde pueden ustedes buscar el hashtag Vida Saludable. Ahí nos van a encontrar y nos van a poder preguntar lo que sea, hacer sugerencias y ver todo este tipo de contenidos de los medios públicos de Morelos. Y conmigo se encuentra Silvina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a todo nuestro público, auditorio que nos ve y nos escucha a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Invitarlos a que se queden con nosotros porque vamos a hablar de temas muy interesantes. Siempre hemos tenido pues el objetivo de brindarles información para estar al pendiente de nuestra salud. ¿Y les parece si iniciamos este bloque pues dándole la importancia a la salud de la mujer, la importancia del Papanicolaou? Entonces voy a presentar en este momento a la doctora Yolanda Espín Díaz, jefa de Departamento de Salud Reproductiva de Servicio de Salud de Morelos. Bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenida, doctora. Uno, como en este tema, uno como hombre es como un poco totalmente ajeno, pero es muy importante que lo conozcamos también para pues apoyar a nuestras parejas, para comprender y para saber qué cosa es el Papanicolaou. Uno como hombre, digo, a lo mejor uno no sabe, claro, ¿no? Es totalmente ajeno, pero ¿nos podría explicar más o menos qué es? Claro que sí. El Papanicolaou, o mejor conocido como citología, es una toma de muestras de células en donde nos indica si las pacientes tienen mayor probabilidad a tener el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual y principalmente los tipos genéticos son el 16 y el 18, que son precursores de cáncer. Entonces, gracias a esta prueba, nosotros podemos evitar o tratar en caso de que las pacientes tengan lesiones precancerosas o cancerosas. Platíquenos un poquito de esta prueba, cómo se realiza, quiénes se lo tienen que hacer desde que iniciamos nuestra vida sexual. Claro que sí. Una vez iniciada la vida sexual, generalmente aquí en México, las mujeres inician vida sexual alrededor de los 15 años. Entonces, se recomienda hacer la citología de los 25 a 34 años. En el caso aquí de Servicios de Salud de Morelos, tenemos una prueba especial que es BPH a través de PCR. Esta prueba de BPH se realiza de los 35 a los 64 años. La verdad es que es una prueba bastante cara y que nosotros lo tenemos aquí en los servicios de salud. Es una prueba que sale en un medio privado alrededor de $1,000 y aquí es totalmente gratuita. Doctora, ¿por qué después de esa edad de los 34 años mencionaba? Ya no se puede. Porque es sobre todo porque, bueno, en el Papanicolaou sí se puede hacer, pero aquí en Servicios de Salud tenemos esta prueba que es un plus, que identifica el ADN de los serotipos, como ya les mencionaba, el 16 y el 18, que son los más malignos, digámoslo así, más agresivos, y también detecta 12 tipos diferentes de alto riesgo. Entonces, como es una prueba muy específica la del BPH, pues la verdad es que la aprovechamos en pacientes de 35 a 64 años. Perfecto. Pero también el Papanicolaou se puede hacer hasta los 64 años, nada más que aquí pues tenemos este tipo de prueba que la podemos aprovechar en estas pacientes. Exacto, aprovecharla, perdón, informarnos y sobre todo pues darle esta importancia, ¿no? Tener esa responsabilidad, nosotras las mujeres, ir al ginecólogo periódicamente, hacernos esta prueba que es cada año, ¿verdad? En sí el Papanicolaou se hace cada 3 años. Okay. Y la prueba del BPH es cada 5 años. Lógicamente en pacientes que ya les salió una prueba como dudosa, sí se les recomienda cada año, o en pacientes también que tengan antecedentes de cáncer cervicouterino, también se les recomienda cada año. Doctora, se mencionaba que un requisito para hacerse esta prueba es que hayan uno iniciado su vida sexual. ¿Qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, cumple 40, 50 años y nunca ha tenido relaciones sexuales? Se puede hacer también la prueba del Papanicolaou. Realmente la prueba está hecha para detectar el virus del papiloma humano, pero también
podemos detectar otro tipo de células malignas, no necesariamente tiene que ser el virus del papiloma humano. Y bueno, se les invita también a todas las pacientes a acudir a todos los centros de salud, los 204 centros de salud de todo el estado, a que se tomen su prueba, ya sea para citología o para VPH. Son totalmente gratuitas y realmente ese es el único requisito que se requiere, pues que sea a partir de los 25 años. ¿Qué otros virus se pueden ver a través del papiloma humano? Perdón, el Papanicolaou. Podemos detectar infecciones, tenemos diferentes pruebas para ver qué tipo de infección es, sobre todo las bacterianas, y dar un tratamiento oportuno. Muy bien, 204 centros de salud, ya no hay pretexto para que todas las mujeres vayan y se hagan estas pruebas, estos análisis. ¿Y cuánto tiempo se tardan en saber los resultados una vez ya hecho el análisis? Alrededor de 3 semanas. La verdad es que todas estas pruebas que se hacen en los centros de salud pasan al Centro de Atención para la Salud de las Mujeres, que es el CAPASAM. Ahí son analizadas por expertos, citotecnólogos, médicos, en donde se les hace diferentes tipos de pruebas para detectar si realmente tienen sobre todo este virus, que es el precursor del cáncer, y posteriormente el resultado se les envía a las jurisdicciones. Una vez que tienen las jurisdicciones el resultado, que es la parte administrativa, se envían en sobre totalmente personalizados a los centros de salud. Ahora, una vez que les entregaron sus resultados, hay que ir con quién tenemos que ir para que nos lean los resultados, porque muchas veces ahí se quedan, se van a hacer su prueba del Papanicolaou, pero ahí se queda. Entonces, también tiene que haber un seguimiento. Sí, claro que sí. Una vez de entregados los resultados, pasan a consulta médica con el especialista. Con el especialista ahí en el centro de salud. La verdad es que todos los médicos están capacitados. En caso de que hayan salido positivos o con algún dato de malignidad, son enviadas al Centro de Atención para las Mujeres, para la Salud de las Mujeres, en el CAPASAM, y ahí se les hace una citología, una colposcopía, y posteriormente se les confirma si son positivas a algún tipo de cáncer. Llega el momento en que lamentablemente los resultados arrojan algún positivo para estos tipos de cáncer. ¿Qué pasa después? Digo, obviamente se va un especialista oncólogo, pero ¿hay alguna ayuda psicológica? Sí, claro que sí. Ahí mismo en CAPASAM tenemos ayuda psicológica. También si no se puede resolver en ese momento, se envía al INCAN a México, y pues la verdad es que les damos seguimiento estricto a todas estas pacientes. Y una vez detectadas que sean positivas a precursoras de cáncer, se les da un seguimiento estricto. De hecho, una vez también que acuden a cita a oncología, al INCAN, en los centros de salud se les notifica para que también lleven el seguimiento de esta paciente, que realmente nos importa muchísimo que acuda a sus citas subsecuentes, porque de ahí va a ser el pronóstico de la enfermedad. Qué importante, pues, también estas campañas, la información. Me parece que van a iniciar una campaña a finales de agosto. Así es, iniciamos la campaña de sensibilización del cáncer cervicouterino. Inicia el 26 de agosto y finaliza el 31 de agosto, ¿no? Es una campaña masiva, pero sin embargo se les invita a las pacientes a acudir los 365 días del año a los centros de salud para toma de estas pruebas. Doctora, y esta campaña que mencionan, ¿de qué se trata? ¿Solamente Papanicolaou gratuitos? ¿Cómo está? Bueno, es como un combo. Realmente son Papanicolaou, pruebas de VPH, exploraciones mamarias y también mastografías en el caso de que las pacientes sean mayores de 40 años. Importante toda esta información. ¿Y qué tiene que hacer la gente interesada? Además de pues estar atenta quizá a alguna red social o tener contacto con ustedes, ¿tienen que llevar algo para tener acceso? De preferencia con su póliza de seguro popular. En caso de que no la tengan, no es pretexto para no atenderlas. La verdad es que Servicios de Salud de Morelos atiende a toda la población de forma gratuita, y como es un programa prioritario, pues le damos
ventaja a estas pacientes, ¿no? De que no necesariamente tengan una póliza de seguro popular para poder ser atendidas. ¿Y esto es en cualquier centro de salud? En cualquier centro de salud, así es. ¿Y en los hospitales también? En los hospitales también. Realmente muchas veces las pacientes están esperando a algún familiar y hay algunas pacientitas que aprovechan y se toman estas pruebas. También les pueden realizar las exploraciones mamarias. Uh-huh. Esta información y la campaña, ¿para quiénes van dirigidos? ¿Desde qué edad? A partir de los 25 años hasta los 64 años de edad. ¿Hombres y mujeres? Mujeres nada más. Mujeres esta campaña nada más. Es específica okay. Para mujeres, así es. Pues sí, como ya mencionábamos, no hay pretexto para no hacerse estas pruebas que pueden salvar vidas. Exacto. Así es. Y sumarse, ¿no? También los hombres serían una parte importante en el apoyo de la mujer. Y pues es una prueba que nos comentaba rápida. Es un proceso pues que ya gracias a las tecnologías no tan doloroso y hay que ir antes limpia, la higiene correcta, quizá se puedan usar óvulos antes de hacerse esta prueba. No se recomienda usar óvulos ya que este tipo de pruebas arroja en caso de que las pacientes tengan algún tipo de bacteria, la bacteria específica para darle el tratamiento específico. Simplemente basta con tener un baño para que puedan acudir a la toma de este estudio. Muy bien, doctora Yolanda Espín Díaz, ella es jefa del Departamento de Salud Reproductiva de los Servicios de Salud de Morelos. Muchas gracias por toda esta información, muy útil, por cierto. Claro. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa, nosotros regresamos con más. Esto es Vida Saludable. Buenos días. Estamos de regreso en Vida Saludable. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook Live, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahí hay un video totalmente en vivo para que nos puedan seguir el streaming en vivo. Así todas las fallas se van a ver. Exacto. Y aparte, estamos en Twitter como igual Imbrit-TV. Ahí nos pueden seguir, hashtag Vida Saludable. Todas tus preguntas, sugerencias, comentarios y sobre todo estas cosas que dices, yo quiero saber cómo es una combinación entre box y natación. Exacto, y ¿sabes qué? Aparte de saber la técnica, los beneficios que tiene pues hacer ejercicios dentro del agua. Entonces vamos a conocer un poquito más del Aquabox, que seguramente ustedes ya han visto en ocasiones en Vida Saludable, pero que sin duda pues llevar una buena alimentación y tener una buena disciplina nos llevan pues a tener una vida saludable. Y ahorita que estamos en época de calor, cae muy bien estar haciendo ejercicio dentro del agua, porque un beneficio muy claro es que no sudas. Exacto, y mucha fuerza se necesita. Así que vamos a conocer un poquito más de Aquabox. Seguimos con mucho más en Paul Moon, este club deportivo donde estamos conociendo más sobre la disciplina de Aquabox, que sin duda brinda muchos beneficios a nuestra salud. David Fernández, él es coach, entrenador, para que también ustedes lo ubiquen, que ha estado con nosotros en Vida Saludable. Y David, pues mencionar que pues aquí en Cuernavaca, solamente en este club hay esta clase. Efectivamente, Silvina, como lo acabas de comentar, Cuernavaca no tiene ningún otro club, ningún otro gimnasio, en ningún lado se imparte esta disciplina que es el Aquabox, disciplina que te brinda infinidad de beneficios, como ya lo había platicado, es algo muy importante y que me gusta hacer mucho hincapié, el cuidado de las articulaciones que hoy en día pues es un problema a nivel donde vayas siempre, ay, me duele la rodilla, exacto, ay, me duele los... Entonces, pues es uno de los mejores beneficios que vamos a encontrar aquí. Oye, y atrás de nosotros ya están los chicos esperando la clase y como podemos ver, pues cuentan con todo lo necesario para practicar Aquabox. Efectivamente, de las herramientas más importantes, bueno, pues es el costal con el que contamos. Obviamente, bueno, la música, que también forma parte fundamental, y pues las ganas y la actitud que tengas para ejecutar. Y algo que me llama mucho la atención es que en la primera parte vimos que trabajamos pues los brazos, el abdomen, pero también trabajamos glúteo y pierna. Así es, efectivamente. Bueno, ahorita en esta parte vamos a darle un poco más de énfasis al trabajo de las piernas. Vamos a trabajar con distintos tipos de patadas y vamos a utilizar una de las herramientas que se utilizan en esta disciplina, que son las tábatas.
Claro. Las tabatas, ahorita lo vamos a ver. Oye, y aparte, pues los beneficios, nuevamente mencionarlos, David, que son infinidad, y acabas de mencionar algo muy importante para las articulaciones, para quienes también, pues a veces tienen dolorcito en la rodilla, pues esto les puede apoyar muchísimo. Exactamente, como tú bien lo sabes, una de las formas de rehabilitación casi siempre se utiliza el agua. Sí. ¿No? Y aquí lo vamos a utilizar, si tienen problemas de articulación, vénganse, eso no es impedimento para hacer ejercicio, ¿no? Aquí ya les damos herramientas para todo. Y con una buena alimentación y haciendo Aquabox, ustedes pueden lograr sus objetivos, ¿verdad? Principalmente la alimentación. Sin duda. Perfecto. Pues, David, vamos con los chicos a tomar pues tu clase. Vamos a darle ahorita. Venga. Muy bien, muchachos. Moviendo cabeza lado a lado. 1, 2, 3, 4.
David Fernández, pues ha estado con nosotros tanto en el estudio, también lo hemos seguido en varias disciplinas. Una de ellas, pues es esta Aquabox, que ya vimos que pues tiene muchos beneficios, sobre todo también para aquellas personas que tienen algunos problemas en las rodillas, para las articulaciones. Es un buen ejercicio. Aparte es un ejercicio muy completo, ya que tiene actividades cardiovasculares. Uno se ve que le están sufriéndole ahí con los pulmones, la respiración. Y es muy sano andar ahí, porque aparte el agua, la temperatura del agua ayuda mucho para problemas circulatorios. Exacto. Para todos los problemas de que uno pueda tener en el metabolismo. Y básicamente es un ejercicio que todo el mundo debería de hacer. Sí, de verdad que el nadar o estar dentro del agua tiene muchos más beneficios que otras disciplinas incluso. Entonces hay que aprovechar este tipo de disciplinas que además, pues bueno, se van con el acondicionamiento físico también. Entonces eso es lo que hace David Fernández, tratar de que sus disciplinas pues, sean creativas y te interesen, ¿no? Cuando tú escuchas Aquabox y dices, ¿cómo es eso? Dentro del agua, órale, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces hay una técnica detrás de y pues hay que dejarse guiar por el instructor. Y aparte es una clase con muchas personas. Eso quiere decir que uno va a estar siempre motivado y las clases no son siempre las mismas, no son siempre los mismos ejercicios ni movimientos, sino se le tiene que variar para trabajar diferentes tipos de músculos y de extensiones. También los calentamientos son muy importantes. Claro. Porque si no, híjole, uno se puede lesionar. Entonces, además, dicen que el agua de las albercas tensa la piel, entonces reafirma el cuerpo. Así que si uno está medio flácido, si uno está en la piel medio flácida, pues una ventaja del Aquabox es que se le puede estirar un poquito. Exacto. Y aparte, pues es un ejercicio que dura 45 minutos, es un buen tiempo para hacerlo al menos 3 veces a la semana. Sí, porque 45 minutos a lo mejor uno está, se sienta en una banca o se pone a ver la televisión, pero hay que aprovechar ese tiempo en pro de la salud. Exacto, hay que activarnos, hay que aprovechar estas disciplinas. Ese es el objetivo también de Vida Saludable, mostrarle a todos ustedes una disciplina que les guste, que les apasione, porque cuando te gusta algo, lo haces todos los días, ¿a poco no? Y aparte el ejercicio, haces muy buenos amigos. Exacto. Que te estás compartiendo esos intereses y una vida más saludable para todos. Exacto. Bueno, ahí está Aquabox para que ustedes pues tomen acción y si les gusta, tomen esta clase con David Fernández y sobre todo quédese con nosotros en Vida Saludable porque al regresar vamos a tener algo delicioso. Una pizza bien saludable. No se la pueden perder. Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan. Estamos de regreso en Vida Saludable. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde pueden ver totalmente en vivo el programa por live streaming. Y Twitter, Imbrit-TV, donde pueden localizarnos con el hashtag Vida Saludable. Pásenos preguntas, sugerencias, comentarios y todo lo que quieran. Hace ratito vimos Aquabox, una cápsula de un ejercicio que nos abrió el apetito. Y para eso vamos a preparar un platillo saludable. Silvina. Claro que sí, un rico desayuno saludable o comida también, hasta cena, porque es saludable. Vamos a presentar a nuestro nutriólogo, él es Octavio Ojeda, está con nosotros en Vida Saludable, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Octavio. Oye, vamos. ¿Por qué es saludable? Porque muchas van a decir, oye, pero una pizza, no, ¿cómo crees que va a ser saludable? Platícanos. Precisamente algo que vengo aquí es desmentir que muchas veces pensamos que una dieta o un plan de alimentación está basado únicamente en ensaladas, en lechuga, en una pechuga asada. Entonces, esta es una alternativa que podemos consumir sin culpa, es saludable. Ahorita vamos a ver qué le vamos a poner, por qué va a ser saludable. Y es algo que todos pueden consumir en casa, niños, adultos, o sea, es un platillo ideal. Perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahí están nuestros ingredientes en pantalla. Necesitamos 1/4 de pimiento rojo, 1/4 de pieza de pimiento verde, 1 champiñón, 1/8 de cebolla morada en juliana, 8 jitomates, hoja de albahaca fresca, orégano, 100 mililitros de puré de tomate, puré de tomate natural, 2 piezas de pan árabe o pampita, que es muy rico además, 60 gramos de queso Oaxaca light. Okay. Eso es lo que necesitamos. Y son alimentos que tenemos en casa sin ningún problema. Exactamente. Okay. Entonces,
Un beneficio que yo le veo a este platillo es que podemos ponerle cualquier vegetal que queramos. Esto solo son, va a ser un ejemplo de lo que podemos hacer, pero podemos utilizar cualquier verdura que nos guste. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, quiero presentarles el pan pita para aquellos que no lo conocen, es este que tenemos de este lado. Entonces, es muy importante que veamos pues el tamaño, que es un tamaño normal, porque hay unos más grandes. Para una persona, sí. Para una persona, entonces, primero hay que cuidar eso, ¿no? Que sea un tamaño no muy grande, porque es una ración para una persona. La cantidad es importante. La cantidad es importante, exactamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es picar nuestros vegetales. En este caso vamos a hacer dos pizzas. Una va a ser una pizza margarita, que es una clásica en las pizzerías, que va a ser con jitomate y albahaca. Y otra va a ser de vegetales mixtos, que va a llevar pimiento morrón y champiñón. Aquí Perfecto. Yo tengo dos salsas. Una es de puré, es puré natural. Y este es puré pues procesado, digamos. Es como, ¿no?, el que venden en cartoncito. Exactamente, es el que venden en el cartoncito. Procesado. Exactamente, entonces, estas dos opciones son buenas. Este, por ejemplo, únicamente tiene jitomate y sal yodada. Es lo único que tenemos que ver en los ingredientes, porque muchas veces le agregan azúcar, le agregan grasas vegetales, que son alimentos que no necesitamos en el producto. Entonces, por practicidad, esta es una buena opción. Y también tenemos la natural, que únicamente lleva jitomate, cebolla y ajo. Entonces, okay, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a montar de una vez. Aquí tenemos nuestros pan. ¿Los jitomates también se cortan, sí, a la por mitad? Favor. ¿O? Sí, a la vamos mitad. Vamos de una vez adelantando. Entonces vamos a poner el otro pan aquí de aquel lado. Uh-huh. Y vamos a poner, este lo vamos a hacer con el puré natural. Entonces vamos a agregar una cucharada y lo vamos a esparcir en nuestro pan pita. A nivel manera nutrimental, oye, ¿cómo ¿qué hacemos es nuestro mejor jitomate natural? El natural es súper fácil. Ponemos a hervir el jitomate, cebolla y ajo. Ajá. Lo licuamos. El jitomate está listo cuando vemos que se empieza a desprender la cascarita. Okay. Entonces, cuando vemos que la cascarita se desprende, ya está listo para apagamos la estufa y lo metemos a la licuadora con muy poquita agua. La finalidad es que no sea muy acuoso para que tenga la consistencia de puré. Okay. Después lo colocamos en un sartén y sazonamos y eso es todo. Entonces, ya tenemos aquí nuestro pan pita, que es este, y vamos a ir colocando los jitomates. Esta es nuestra primer pizza, que va a ser la pizza margarita. Ahorita van a ver. Que es verdad, queda. Siempre que vamos a una pizzería nos la encontramos. Sí, que es esta, y lleva hojas de albahaca fresca. Entonces, voy a colocarle aquí. Y el quesito que esté de este lado, este queso en especial es queso light. Entonces, es importante también que veamos que es un queso que sea bajo en grasa. También hay mozzarella light, entonces cualquiera de los dos es buena opción. Vamos a colocar un poquito de queso. En el caso del queso voy a utilizar 30 gramos nada más, que es como una ración normal para una persona. Entonces, nuevamente las cantidades. Las cantidades, exactamente. Entonces, como les digo, esta receta la pueden hacer en familia. Los niños pueden colocar los ingredientes de esta manera y colocamos unas hojitas de albahaca. ¿Hay alguna forma de sustituir el pan pita en caso de que no lo podamos encontrar? ¿Tortilla, por ejemplo? Podría ser una tortilla de maíz, pero bueno, la idea es que sea... También sepa, ¿no? Que sepa como a pizza, exactamente. Sí. Entonces, el pan pita es de trigo, como una pizza normal. Bajamos un poquito la temperatura y le ponemos la tapa. La finalidad es crear un... pues que se haga... el calentamiento y se derrita nuestro queso. Perfecto. Entonces, ahora pasamos al siguiente, que este lo vamos a colocar en... Lo vamos a hacer en el microondas para que veamos como las dos opciones, ya sea en el sartén o en el microondas. Perfecto. La cucharita aquí está. Y bueno, de las propiedades, pues son muchísimas. El jitomate es rico en licopeno, que es un antioxidante y un anticancerígeno muy, muy potente. Entonces, aquí tenemos jitomate en la salsa de jitomate, aquí tenemos también jitomate... También el pimiento rojo tiene licopeno, que es es lo que le da la pigmentación roja a la verdura. Entonces, propiedades tenemos muchísimas. Ya colocamos aquí la salsa y vamos a ir colocando nuestros vegetales. Vamos a poner un poco de color. También que tenga color es importante porque cada verdura tiene diferentes propiedades y eso lo podemos ver mediante el color. Entonces, ¿es verdad que el color nos puede determinar las propiedades de los vegetales? Exactamente, sí. Entonces colocamos así. ¿Qué diferencia nutrimental hay entre el jitomate, el puré de jitomate y el Sí.
y el procesado y el natural, o sea, a nivel nutrimental, porque luego el procesado dicen es que es más sano porque está adicionado. Ahí estamos viendo nuevamente los ingredientes para que ustedes tomen nota y recuerden que también, pues, terminando Vida Saludable, se queda el video completamente en vivo ahí de todos los temas y sobre todo de esta receta rica, nutritiva, que es para los niños, que es para, pues, para toda la familia, ¿no? Para toda la familia, exactamente. Un fin de semana, ahorita que los niños están en casa, después de nadar, mira, recibirlos con una pizza saludable. Y que es sin culpa también, ¿no? Entonces, exacto. A mí me gustan más las cosas caseras porque podemos controlar. Pásase el orégano, por favor. Eso es que... Entonces, ¿qué le añadiste? El jitomate. Le añadimos jitomate, uh-huh. Le añadimos las verduritas, que fue champiñón, pimiento morrón, rojo y verde, y la cebollita, que obviamente es opcional, le podemos poner cualquier otro ingrediente, y le vamos a poner un poquito de orégano, ¿no? Para darle ese toque italiano. Okay. Y, oye, y me gusta la parte de que cuidas mucho también las cantidades. Por ejemplo, en el queso siempre cuando hacemos pizza, no sé si ustedes, pero a mí sí me ha pasado, ¡ay, ponle más queso! Para que sepa delicioso. Entonces, bueno, siempre cuando es con moderación, exacto, es mejor. Claro. Y este lo vamos a llevar al microondas por un minuto, por favor. Un minuto. Mientras aquí ya estamos viendo que esta, la que estamos preparando en el sartén, ya se está derritiendo el queso. Se está derritiendo el quesito. Ya está agarrando forma. Esa parte doradita de la pizza que nos encanta, exactamente, ¿no? Entonces, la diferencia también va a ser que la parte de, pues esta parte del sartén nos va a dar como esa característica del dorado. Entonces, el microondas probablemente nos aguade un poquito la masita. La masita, claro. Entonces, cualquier opción es buena y pues para que lo vean, ¿no? Y que prueben en casa. ¿Qué otro queso podemos usar si no encontramos queso Oaxaca light? El mozzarella light también lo podemos utilizar y esa ya es, cualquiera de las dos opciones es buena. Entonces, eso ya los dejo a su criterio. Lo importante es eso, que veamos que es un queso que sea reducido en grasa, porque el queso por lo general es muy rico en grasa saturada, que es un tipo de grasa que no es tan benéfica para nuestra salud. Claro, y aparte, pues, el queso Oaxaca lo podemos encontrar donde sea y creo que es la opción, ¿no? Exactamente, podría la opción. Ser. Sí. Sería la opción. Entonces, platícanos, ¿dónde te podemos encontrar? Si atiendes todo tipo de casos. Sí, mira, mi Facebook es Nutriólogo Octavio Ojeda, mi Instagram es Nutriólogo con una O extra al final, o sea, Nutriólogo O, y mi número telefónico es 777-257-1366, ahí pueden marcarme o escribirme un WhatsApp, doy consultas en línea, consultas presenciales, ahí yo les puedo brindar toda la información que ustedes quieran. En Instagram subo siempre recetas de este tipo, hot cakes, desayunos, comidas, etcétera. Entonces, todos son saludables. Y sobre todo, que nos gustó la entrada con la que llegaste, de que no tenemos que estar peleados con la comida rica. Exactamente, no hay que sufrir para, exacto, estar en un plan de alimentación. Y es que uno tiene en mente siempre, escucha, comida sana, y ya vienen las hierbitas. Puras ensaladas, pura lechuga. Me siento vaca por andar comiendo puro pastito, ya pero realmente no, uno puede perfecto, estar comiendo súper rico, súper saludable. Y estás. Aquí lo pueden ver, el quesito ya está derretido. Realmente parece como una pizza, sí, normal, ¿no? Realmente sí. Entonces, tiene todos los elementos, el puré de tomate, el quesito, las verduritas, que pueden ser, como les digo, las que ustedes quieran. Es muy rico. Y además, algo importante que yo les recomiendo, si tienen microondas, de preferencia que utilicen un tipo de parrilla, porque el platito lo que genera es como un poquito más de humedad, entonces puede quedar un poquito más aguadito. Y este tipo de parrillita nos ayuda a que no genere esa humedad. Y aquí tenemos el del sartén, que igual ya está listo. Está ¿Para cuántas raciones son estas? Este es para una persona. Una sola persona. Para una persona está exactamente, super está súper bien, ¿eh? Y nos vamos a quedar con hambre y vamos a estar satisfechos. Exactamente. Y ya cumplimos con, pues, nuestro plan de alimentación, es sin culpa, es muy bueno. Ya vimos que tienen muchos beneficios. Vamos a juntarlas para presentarlas a todo nuestro público, para que lo haga en casa. Y sobre todo, pues, que son alimentos que están en el plato del buen comer. Exactamente. Aquí tenemos todos los grupos de alimentos. Tenemos las verduras, tenemos los cereales, que es el pampita, y los alimentos de origen animal, que es el queso en este caso. Y me encantó que es súper sencillo y rápido, rápido de hacer. Práctico. Oye, sí, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Como 7 minutos, 8 minutos? O sea, es práctico, fácil, rápido, fácil y nutritivo. Exactamente. Oye, aparte luego te llegan visitas a casas inesperadas, no sabes qué hacer. O quieres quedar bien con alguien. Híjole, ahorita le voy a hacer una pizza sana, porque yo también estoy a dieta. Exactamente. Quedas bien, no
cumples con tu plan nutricional que te ha puesto el nutriólogo. Lo que acabas de comentar tiene mucha verdad, porque a veces dices, bueno, vete por pizza o vete por los tacos, ¿no? ¿Y por qué no preparar algo, pues, en casa, casero, que sabes que tú lo estás haciendo, le estás poniendo ingredientes que están en tu casa y que sobre todo tienes esa confianza de decir, bueno, tiene esto o esto, ¿no? Y cuando vamos a comprar a un lugar, pues no sabemos realmente qué es lo que lleva. Exactamente. Muchas gracias, Octavio Ojeda, nutriólogo, que nos preparó unas ricas pizzas totalmente saludables. Nosotros vamos a un corte y regresamos mientras probamos las pizzas saludables. Perfecto, gracias. Ya estamos de regreso en Vida Saludable. Recuerden que a través de nuestro Facebook ustedes pueden preguntar. Hay que aprovechar de estos grandes expertos para preguntar, para hacernos un comentario. Y estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Vamos a platicar de un tema muy apasionado, sobre todo pues conocer la composición y los beneficios de la leche materna. Está con nosotros la nutrióloga Claudia Talavera. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Es que tenía que gusto estar con ustedes nuevamente. Saludarte yo también, porque es muy interesante este tema. Ya lo hemos hablado previamente en otros programas, pero nunca falta que se nos va la onda y dices, oye, pero la leche materna me decían que era pura grasita. Y resulta que no, que tiene grandes propiedades y beneficios. Así es. La recomendación mundial de la OMS es que todos los bebés estén alimentados con leche materna durante los primeros 6 meses de vida exclusivamente y hasta los 2 años o más, hasta que el binomio mamá-hijo decidan llevar a cabo el destete. Y pues sí, efectivamente, como dices, tiene grandes beneficios tanto para el bebé como para la mamá. Entre los beneficios que podemos encontrar, por ejemplo, para los pequeñitos es a corto plazo, que los protegen de infecciones, por ejemplo, de infecciones de vías respiratorias altas y bajas, los protegen contra diarrea, contra problemas de otitis, y a largo plazo, pues, les da cierta protección a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, ayuda a prevenir problemas de sobrepeso y obesidad también. Y en cuanto a los beneficios que tienen para la mamá, le va a dar cierta protección a la mamá contra, por ejemplo, el cáncer de mama, cáncer de ovario, ayuda a que pueda regresar a su peso pregestacional con mayor facilidad, también ayuda a que el útero regrese al tamaño normal después del embarazo y también a disminuir un poco el sangrado postparto. Oye, qué maravilla, es que sin duda es un tema muy apasionado, muchas investigaciones detrás de... Platícanos un poquito también de los nutrientes que tiene la leche materna. Bueno, hay que mencionar que tiene todos los nutrientes que va a necesitar el bebé y que también la composición de la leche materna va variando según las necesidades del bebé. Si nuestro bebé está enfermo, por alguna razón, a lo mejor le va a dar una gripita, la leche materna va a modificar un poco lo que es su composición para darle mayores fuentes de protección, inmunomoduladores para proteger ese bebé. Eso quiere decir que entonces la leche materna de mi tía no es la misma que la de mi mamá ni la de mi abuela. Depende de las necesidades de cada bebé. Y, por ejemplo, en cuanto a la proteína, es una proteína de muy fácil digestión. La mayoría de la proteína que va a contener es suero de leche, lo que hace que se digiera muy, muy fácil. Aquí en la pantalla estamos viendo, por ejemplo, los tamaños que va a tener la pancita de nuestro bebé, porque muchas mamás sienten que no producen, por ejemplo, mucha leche materna. Exacto. Y hay que aclarar que el tamaño de la pancita del bebé va creciendo junto con él. Entonces, durante los primeros días, entre los 3 días más o menos, producimos alrededor de 5 mililitros por toma, pero porque el estomaguito del bebé es todavía muy pequeño. Claro. Para el cabo más o menos de la semana de nacimiento ya se producen alrededor de 15 mililitros. Y por ejemplo, ya una vez que está establecida la lactancia materna, se pueden producir entre 700 a 900 mililitros de leche materna por día. Oye, yo tengo una duda, porque hablando de todo eso, de que decías que pues cada leche de mamá es diferente, no me acuerdo que vi algo que me llamó mucho la atención, que por ejemplo, si yo tuviera un bebé de 2 años, pero ya voy a tener a mi próximo bebé, pues de una parte de mi seno
sale la leche que necesita el recién nacido y de la otra puedo seguir amamantando al de 2 años. Sí, ¿y es correcto para él? Se llama lactancia en tándem, wow, donde tú alimentas a tu bebé recién nacido y vas a producir el calostro para ese bebé recién nacido y vas a producir la leche que necesita el bebé más grande. ¡Wow, qué maravilla! Aparte, es maravilloso porque es perfecto, y hay que tener mucho eso en mente porque muchas mamás, lamentablemente, les dan fórmula desde el primer día. Ya mencionábamos lo de los tamaños del estómago del bebé. Dicen, es que no se llena porque yo saco muy poquita leche. ¿Sabes qué es el problema? Que tenemos que ayudar a que las mamás entiendan que no es que produzcan poquita leche. O sea, la leche materna va a ir aumentando la cantidad de leche que van a producir en cuanto el bebé esté succionando. Uno de los principios para la mayor producción de leche materna es a mayor succión, mayor producción. Lo que pasa es que creemos que como también la leche materna se digiere mucho más fácil, o sea, la toma de leche materna alrededor de 90 minutos, ya digirió el bebé esta leche materna. Entonces, eso quiere decir que en hora y media va a tener nuevamente hambre. Si yo le meto la fórmula infantil, pues obviamente al no ser una proteína de tan fácil digestión como la leche materna, pues va a durar más tiempo ese proceso de digestión y por eso pues pasa más tiempo en que nos vuelva a pedir de comida. Pero no porque la mamá no tenga leche, sino porque es de más fácil producción, más fácil digestión. Platícanos un poquito, Claudia, sobre los porcentajes que tiene cada nutriente. Por ejemplo, ¿cuánto tiene la proteína dentro de la leche materna? Por cada 100 mililitros de leche materna tenemos alrededor de 1 gramo de proteína. En cuanto a su composición, el azúcar principal, por ejemplo, de la leche materna es la lactosa, lo que va a ayudar a la formación de la flora bacteriana y además es la principal fuente de energía que va a tener el lactante. En cuanto a las grasas que vamos a encontrar en la leche materna, por ejemplo, tenemos el ácido araquidónico y el DHA, este famoso DHA que todas las fórmulas quieren agregar, está también dentro de la leche materna. Por ejemplo, todas las vitaminas, minerales, dependen un poco también de la calidad de la dieta de la madre. O sea, que la mamá también tiene que cuidar mucho su alimentación, no tiene que llevar como una dieta restrictiva, pero sí una dieta variada con todos los grupos de alimentos para que estemos aportando todos los nutrientes a lo que es la leche materna. Por ejemplo, el hierro y el zinc, que son elementos fundamentales para la prevención de anemia y para el crecimiento y desarrollo, se absorben súper eficiente en la leche materna. O sea, no hay necesidad que un bebé que está siendo alimentado con leche materna tengamos que darle gotitas ni de vitaminas, ni de hierro, ni nada de eso. Ahora, en caso especial, por ejemplo, los bebés prematuros, la leche materna de las mamás de bebés prematuros también tiene una composición diferente. ¿Por qué? Porque va a tener más proteína y más grasa que la leche de una mamá de bebé a término. ¿Por qué? Porque necesitamos cubrir esas necesidades extras que va a tener el bebé prematuro para optimizar su crecimiento. Impresionante. Mencionabas hace un momento algo muy importante que es la lactosa, que es un componente, el azúcar de la leche materna. ¿Hay bebés intolerantes a la lactosa como nosotros los adultos? Mira, hay intolerancia transitoria a lo que es la lactosa, porque como todo ese bebé apenas va a empezar a comer, puede haber ahí alguna fallita en cuanto a la producción de lo que es la enzima necesaria para la producción de la lactosa, pero en realidad no es que sea intolerante, sino es un proceso también de maduración. Lo vemos a lo mejor un poquito más marcado con los bebitos prematuros, que nacen mucho antes de tiempo, que todavía no tienen la producción de leche materna, y entonces eso sí nos puede causar un poco de conflicto. Pero realmente, en cuanto ellos estén exponiendo al sustrato, que es la lactosa, pues la enzima va a empezar a trabajar de mejor manera. No hay que asustarse. Es algo totalmente natural. Exacto. Y, por ejemplo, aquellos bebés que de repente pues, no les cae bien la leche de su mamá, ¿por qué sucede esto? Por ejemplo, hay algunos casos, sobre todo en niños que son alérgicos a la proteína de leche de vaca, que si la mamá consume lácteos o leche en su dieta, puede haber estructuras de esas proteínas que puedan pasar a través de la leche materna y eso esté causando esta sintomatología en el lactante. A lo mejor que tengan más reflujo, que estén un poquito más distendidos o que tengan un poquito más de cólicos. Entonces, uno de los del principal manejo para no suspender la leche materna es trabajar con la dieta de la mamá, suspender, por ejemplo, en este caso, los lácteos, cualquier alimento que tenga leche para mejorar la sintomatología en el bebé.
hay algunos literatura que refiere a lo mejor con ciertos alimentos, algunos niños pueden hacer, por ejemplo, con el huevo, entonces la mamá tendría que dejar de comer huevo, pero es un caso muy, muy individual dependiendo de cada bebé. O sea, no significa que todas las mamás no tengan que tomar lácteos o que no tengan que comer ciertos alimentos. Por eso es importante, pues, acudir al médico, ¿no? Llevar un tratamiento. Llevar una valoración por su pediatra. Y además, ¿qué pasa? La primera toma que se le da al bebé de leche materna, ¿qué sucede? El calostro. Por ejemplo, en cuanto a los a la leche materna, tenemos tres tipos. Lo que es el calostro, que son durante los primeros 3 días de vida, que es la primera vacuna que va a tener el bebé. Quiere decir que va a tener un alto contenido de inmunoglobulinas y además va a facilitar la expulsión del meconio. Luego viene la leche de transición, que es durante las primeras 2 semanas de vida, y ahí a partir de la leche madura, que ya es la que se queda establecida durante el resto de la lactancia materna. Es que sin duda es un tema muy apasionado, ¿no? Sí. Interesante, lleno de estudio. ¿Qué hay de esos bancos de leche materna que hay cuando lamentablemente una mamá está impedida para poder dar leche? ¿O en qué casos la mamá puede estar impedida? No sé, me imagino una operación o alguna enfermedad que tenga que estar tomando ciertos medicamentos que se van a la leche. Hay una página que se llama ilactancia.com, donde la mamá puede checar, por ejemplo, si ella le mandaron ciertos medicamentos, si esos medicamentos son compatibles con la lactancia materna, con el fin de no suspenderla. Si hay medicamentos, por ejemplo, si la mamá desafortunadamente tiene cáncer, sería una mamá que no podría lactar por el tipo de medicamentos que está tomando. Pero si, por ejemplo, se enferma y le mandan una inyección de penicilina, sin ningún problema, puede seguir lactando. O si le mandan paracetamol, por ejemplo. Entonces, tenemos que checar los medicamentos que sean compatibles con la leche materna. Y en el caso de los bancos de leche, por ejemplo, los bebés que se quedan hospitalizados, los bebés que son prematuros, hay que ayudarle a la mamá para que ella misma vaya creando su banco de leche y pueda llevar esta leche a su hospital para que su bebito esté alimentado con leche materna. O, por ejemplo, en el caso de las mamás que van a regresar a trabajar, que ya sabemos que nuestra incapacidad es como mes y medio o mes y medio antes, dependiendo cómo lo estén tomando, pueden empezar a preparar su propio banco de leche, extraerse la leche, la podemos guardar en el refrigerador si la vamos a consumir en un periodo inmediato, o en el congelador si va a pasar un poquito más de tiempo, para que en cuanto la mamá regrese a trabajar, el bebé pueda tener su leche materna aunque no esté la mamá en casa. Ahí está la información. Y bueno, ya nos queda claro que la leche materna, pues sin duda, es un alimento, pues, que lo tiene absolutamente todo para la alimentación de los bebés, los primeros 6 meses y hasta los 2 años, ¿verdad? Hasta los 2 años o más. O hasta más. ¿Por qué? Porque lo tiene absolutamente todo, a pesar de que existieron factores, o existen factores que, no sé si es por los 70s, cuando salen estas campañas de las industrias de lácteos, en decir que las fórmulas, pues, eran parecidas o mejor que la leche materna, pues, estudios han confirmado que es una mentira. Sin duda, el mejor alimento es la leche materna. Siempre va a ser la leche materna. Por más que intentemos acercarnos a la composición de leche materna, va a haber muchos factores inmunológicos que ninguna fórmula va a poder tener. Y para que la mamá se sienta confiada en que ella, conforme va pasando el tiempo, va a ir aumentando la producción de leche materna, que va a haber periodos, por ejemplo, crisis de lactancia o periodos de crisis de crecimiento donde a lo mejor va a parecer que el bebé no se llena, tiene que tener la confianza de que lo está haciendo bien, ¿no? Yo creo que ese es el punto bien importante, es que hay que darle esa confianza a la mamá de que lo está haciendo bien, de que el bebé está bien alimentado y de que a pesar de que pueda haber estas crisis o a lo mejor no logran tener un buen apego, un buen agarre, o que pueda haber ciertas dificultades, que tienen un amplio espectro de especialistas que los pueden ayudar a llevar su lactancia materna exitosa. Claro. Muy bien. Nutrióloga Claudia Talavera, muchas gracias por esta información tan valiosísima para tanto para los bebés como para las mamás y nosotros los hombres, para poder saber esto y apoyar a nuestras parejas. Exactamente. Y pues todo lo que nos acabas de mencionar, dudas, preguntas, aprovechen la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Exactamente, hay bastantes eventos que se han hecho con respecto a la lactancia materna, y si nos visitan en la página de Facebook de Nutrición Pediátrica Cuernavaca van a obtener muchísima información más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También agradecemos a Muca Planten por habernos adornado el set con unas plantas hermosísimas. Muchas gracias. Yes. Gracias, que tengan un bonito día. Nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las 8:30. Buenos días. Nos vemos.